美しく修行って素敵朝の挨拶張り切って学び屋で頑張ります強く麗しく気高く目指してるのに大混乱友達なのそれでも Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión más Magi de Watashi no Koi Shinasai. La última vez habíamos terminado el prólogo con el viaje de campo y el desafío hacia Chris, lo cual estuvo bastante divertido, como siempre. Conseguimos que nos aceptara, pero al final tuvimos una situación muy divertida con sus peluches, su forma de actuar, sumamente adorable. Pero ahora tenemos que elegir personajes y continuar con lo que pasa. Empezaremos con Momoyo, ¿no? Una opción obvia, es lo que dice. Antes, cuando era pequeño, invitamos a una chica invencible a quien se uniera a nuestro grupo para superar la opresión de alguien de una clase superior. Ella no solo era fuerte, también era hermosa. Realmente me gustaba. ¿Crees que pasó bajo el... creo que pasó bajo el puente, Tama. ¡Oh, qué linda se ve! ¡Qué linda de que adorable se ve! La chica extiende su mano. Es una memoria vaga, pero recuerdo haber tomado su mano y agitarla. Nelson, estaba durmiendo solo, pero ahora estoy haciéndolo en su regazo. Nesan acaricia gentilmente mi cabeza. Tuve un sueño de cuando era pequeño porque estabas haciendo eso. Tuve un sueño de cuando era pequeño porque estabas haciendo eso. Estoy seguro de que Nesan no recuerda la promesa que hizo cuando era pequeña. Sabía que eso era tu intención. Bueno, no reduciré nada. Sí, tu regazo es sagrado, así que no le puedo poner un precio. Continuamos hablando mientras uso su regazo como almohada. Dime, ¿cómo te fue en tu prueba? Eso es un gran fallo. ¿Puedes estudiar? Eso no es algo en lo que se te hará una prueba. El delicado dedo de Nesan entra y sale de mi oído. El viejo, el director,
Me dijo que te regañara si obtienes malas notas. Nessan deja de darme su regazo como almohada. Bueno, tengo que hacerlo ya que lo pidió. Yamato-kun, ikemasen yo. Onee-san to haiye, yosei wo okorasete shimau. Ok, ¿de dónde saliste tú y hace cuánto estabas ahí? Apareces de la nada y empiezas a actuar desagradable de repente, Aoi. Momo-senpai, ikage desu ka? Watashi nara anata ni egao o ataerareru to omou no desu ga. Gakushoku no tokutousek de goissho ni ocha nado. Yada. Omae yori soko no kawaii onnanoko no hou ga ii. お前のことだな、ユキ。トーマ、捕まっちゃった。若が女の子に連れなくされるの久しぶりに見た。可愛いユキ、私と茶でもしばかないか。でも僕、トーマとジュンがいる。大事大事。そう、こう見えて私たちは結束が固いのです。 Ahí va tu fuerte vínculo, amigo mío. ¿Qué es sobre tu vínculo? Yuki. Nessan golpea a Inoue y su cuerpo sale volando. Take out, como si fuera comida para llevar. Incluso aunque Nessan estaba siendo fácil, él recibió su golpe y se levantó enseguida. Él seguramente es fuerte. Posiblemente. Nessan, ¿eh? Así nos vemos juntos. Así es como las personas nos han visto desde que hicimos el contrato. Hermano y hermano, hermana y hermano. O jefa y subordinado, que se llevan bien. Esa es la distancia entre Nessan y yo. Ah, interesante. Rayo 8. Ok, vamos a guardar y continuar con un Momoyo, ¿no? Encontré a Nessan en el patio de la escuela. Nessan corre hacia mí con una gran sonrisa. Eso asumo. En realidad, muchas personas estaban siguiendo a Nessan. Cap escucha eso y huye. No lo entiendo en realidad. ¿Quién es esa gente? ¡Vuelve mi dinero!
Oh, hasta Kokoro. Cierto, qué persona tan problemática. Hablo de ti, Nesan. Lo digo con una cara seria. Lo mismo pasará si corres. ¿Qué esperas de mí? Pero, ¿por qué me estás ordenando? Al menos deberías pedirle dinero y prestado a tus fans. Ah, bueno. No te prestaré dinero, pero hablaré con ellos. Todos, ¿puedes escucharme un momento? Estoy aquí para hablar. Tómenselo con calma. Aquí está mi propuesta. Pagaré con mi dinero. Propuesta constructiva. Me gustaría ver qué tan creativo es él. Propuesta constructiva. Así que seamos constructivos. Primero de todo. Nanja. Oh, Kokoro. Wait, what? Nesan, lo he resuelto. Es tu culpa que esté cansado, así que ellos dijeron que esperarán una semana más. Traficantes de dinero, eso no existe. Bueno, tal vez sí, pero no son así ellos. Así se me olvidó subirle el volumen a esto. Mi reputación está en juego, así que voy a hacerte pagar en una semana. Ah, por favor, asegúrate de trabajar. Un abrazo. Me susurró del oído. Es problemático tener una hermana tan traviesa. Si realmente te preocupas por mí, piensa sobre lo que haces. No sé cuántas veces he escuchado eso. Mientras disfruto del gran cuerpo de Nesan, una vieja memoria viene a mi mente. Una promesa que hice con Nesan cuando éramos pequeños. Creo que fue en este mismo lugar también. Es algo que no he podido olvidar desde que la vi en mi sueño. Esto es cuando estaba hablando con Suguru en el aula de clases. Ya veo, en esos juegos tienes una gran oportunidad de comprometerte con tu amiga de la infancia y casarte en el futuro, ¿eh? Pero seguro, yo hice ese tipo de promesa. Ah,
Sí, en resumen. Le expliqué sin decirle que la chica de la que hablo es Nessan. Ese es el tipo de cosa que ella dijo, que ella diría. Si fuera un gage. Oh, probablemente tienes razón.俺にも幼馴染に家が向かいの女の子がいた。ギャルゲーでいうフラグも立てたつもりだ。だが渋谷っぽい日焼けイケメンにコロッと騙され、早くも同棲中だ。それが現実だな。Qué triste。でもその女からある時期になると必ず俺に電話が来るんだよ。 Oh, ¿en serio? ¿Sobre qué? ¿Te llama para felicitarte por tu cumpleaños o algo así? ¿Es por eso que te volviste así? Entiendo. Parece que su vida es dura. ¿Yamato? Ah, he perdido mis pensamientos. Como una pared. Ok, no creo. Oh, eso. No, no es nada. Puedes parar, Nessan. Sí, gracias a ti, nunca me enfermaré. Deberías parar de pedir dinero prestado. Mira a Nessan yéndose mientras me saluda. Estoy extrañamente consciente de Nessan recientemente. Debe ser por ese sueño. Sin embargo, Nessan se comporta como siempre. Año 5-2. ¿What? Interesante. Te vuelve otra vez. Como yo. Listo. De mañana, en nuestro camino a la escuela. Creo que hay algo que necesitas hacer antes de eso. Okay. No creo. Nessan se aproxima felizmente a su oponente. Como un niño comprando el juguete que quiere. ¿Cómo? Lo va a hacer rápido y se va a decepcionar, ¿verdad?
Mientras Nessan golpea, un tornado se es generado. Y Ash está tirado en el suelo. Oh. Wow, increíble, Nessan. Terminaste en un golpe otra vez. Nelson le habla al hombre en el suelo, pero no hay respuesta. Creo que él está inconsciente. Esa es deprimida incluso aunque ganaste. ¿No estás satisfecha? Sí, se nota. Bueno, no puedes pelear contra él. Está completamente noqueado. A mí... Ella toma mi cabeza y razonablemente... Durante el almuerzo, los chicos están hablando. ジョイブンとまた重視な恋人だね。食べてしまうことで思いを遂げる。ウェイ、ワット。一歩間違えれば猟奇的だよ。これは、やりたい女は星の数ほどいるが、今は好きな人いねえかな。好きな女ができるとよ、その女を想像で使ったりするよな。夜のお供に。ガクトが口を挟むと一気に下品になるよね。この年頃なら当然だ。便利な言葉だね、それ。 エロい言葉を辞書で引くのと同じようによ。気になる女の名前をネットで検索かけたりしね。わい、わい、それは知ってると。気になる女の子の家に夜中忍び込んだりとかも想像するよな。わい、わい、それはないでしょ。その年頃なら当然だ。犯罪者予備軍2人だよ。でちょ、気になる女の子へのリアクションか。 関連商品を買い漁るのはデフォだな。俺に関してはスグルには聞いてねえよ。まずは抱き枕だ。最近は布物が増えてるから。Todos decidimos ignorar a Suguru. なんか僕は口に出せないかもな。ああ、お前むっつりだもんな。この前貸したナースのエロ DVD 早く返せよ。ここでバラさなくてもいいでしょ。 マスとかまた古典的だな。今は軍服だろ。全裸だろ。女は脱がされるために服を着るんだぜ。またキモいのがキモいこと話してるんですけど。あいつら飢えた獣できついよね。あたいとかいつレイプされるか不安で仕方ね。その点、風間や源を見てみなよ。風間ちゃんは読書、 ケンちゃんは似ちゃってますね。やっぱりあんな感じで男はクールなところが欲しいよね。群れてエロい話とか、あんたら中学生じゃないんだからって感じ。なんかよくわからない話が多いね最近ね。しょうもない。私は恋とかよくわからないわ。私はヤマとラブ。ほらこのノート見て。 Okay, eso realmente es Yamato, Yamato, Yamato en todo el cuaderno, okay. Qué bien que Wanko se rió porque es un poco perturbador. Siento que alguien tiene sus ojos sobre mí. Pero todos están hablando sobre amor, aunque es primavera. Lo mismo va para mí, ya que estoy consciente de Nessa. Estoy demasiado consciente de ella recientemente. Ok, siguiente, ¿no? Tal vez, ok. Sí.
Oye, de nuevo. ¿Vas a jugar con Nesan? Sí. Sí, el Udon es Sumikoroshi. Aquí es increíble. Hay tantos como en el menú que no puedo decidir qué comer aquí. Estás poniendo tu vida en un juego. Está bien, es momento de terminar el huevo y la sopa de rábano. Wait, what? Oh, ella tomó el tazón. Apareciste de la nada y te comiste todo. Hablamos en otro lugar. Oye, no provoques a Akuma sobre la comida. Akuma sobre la comida. No provoques a Akuma sobre la comida. Quiero que pares de hacer tantas deudas como hasta ahora. Solo escucha, mi amiga de la escuela. Él dijo que muchos delincuentes problemáticos de la academia Seiran lo están molestando últimamente. Quiere que los amenaces y los mantengas alejados de él. Estamos hablando de una escuela de niños ricos. Hay una recompensa. Soy el que recibirá la recompensa. Y tú, todo lo que hiciste, fue mirarlos. Y yo solo estoy pagando por ti. Sí, será un problema si sigues haciéndolo, pero creo que lo dejará pasar si solo son un par de veces. Deberías hacer cosas como estas en lugar de acumular más deudas. Bueno, Lu es el tipo de sangre caliente después de todo. Solo necesitamos amenazarlos. No quieres que guarden rencores. Eres tan confiable. Manténlo en secreto de personas como Chris, que probablemente nos regañarán. Nos regañarían. Con gran espíritu, Nesen y yo vamos a la locación especificada. Sí, tuvieron que comparar qué tan fácil fue con algo más. Si tuviera que comparar qué tan fácil fue con algo más, diría que fue como cliquear un mouse.
とにらみしただけでみんな逃げるからね。Derrotaste a todos esos retadores delincuentes en el río, así que es natural que hayan oído de ti. Estaban diciendo cosas como que eras Asura y el demonio. ¿Tomaste pasta de hongos y café descafeinado? No le envío mensajes a personas todo el tiempo por nada. No he escuchado ninguna historia que supere la tuya. Piensan aprieta sus nudillos. No creo que haya alguien que pueda cumplir tus expectativas. Está bien. Piensan me mira y se ríe. Debe ser tu naturaleza el querer pelear. Te regañaré por endeudarte y tener malas notas, pero no te regañaré. Te regañaré por endeudarte y tener malas notas, pero no te regañaré por eso. Sí, aquí viene la comida. Aquí viene la pasta. ¿Cómo recomienda esta pasta? Nese toma mi tenedor y enrolla la pasta en él. Ella no hace ningún sonido al saborear. Como come solamente, pero no es nada vulgar. Te la vas a comer todo. ¿Te la vas a comer todo? Oh, aquí viene el filete. Nesan corta el filete usando el cuchillo. No me gusta, incluso si me das más de la carne grasosa. Una linda chica viene al restaurante. Ella revisa a las chicas de la nada. ¿Realmente amas a las chicas? ¿Alguna vez piensas que realmente amas a las chicas? ¿Alguna vez pienso que en realidad eres lesbiana? Pero no lo puedo decir bien. ¿Realmente amas a las chicas? ¿Alguna vez pienso que en realidad eres lesbiana? Me la paso diciéndotelo. Pero eso no es cierto. No, pero eso no es verdad. ¿Cómo puede alguien capturar tu atención entonces? No, eso suena bien también. Hey, no es una respuesta, supongo. Pensemos. Ok, vamos a ver. Ups, se fue la música, no sé por qué. Eso suena bien también. Es verdad, quiero verte como mujer. Vamos a ver qué dice. Pero no tengo tanto coraje. Espérese. Load. Y eso cae en la música también. Eso suena bien también. Eso suena bien también. Yo creo que
自分の言ったことには責任を持つ男じゃないかな。例えば夢や志を語ったならそれを叶えるために気合を入れろとあるの。Hay un montón que no hacen eso. Es inusual, pero siento algo escondido entre lo que Nessan dice. Sí, vamos. Nessan está de buen humor. Ok, voy a ver cuánto llevo grabado, porque estos días son relativamente rápidos. Quiero ver cuánto tiempo. 5:13. Quiero ver cuánto tiempo llevo grabado. Ok, aún me queda un poco de tiempo, voy a continuar. Pero voy a... Estoy en casa, voy a descansar. Bueno, debería contactar a la gente que conozco. Decidí fortalecer mis conexiones hoy. El trabajo diario es importante. Hombre, sería fácil si de repente pudiera ser popular con las chicas. Pero las cosas no son tan convenientes. Intercambié información con mis conocidos hasta borde por la noche, hasta tarde por la noche. Dios, me di cuenta que estaba mal puesto esto. La cajilla se me movió. Ok. Luego se movió. Okay. Voy a parar si lo tengo bien puesto. Ahí está. Busco otra vez porque no está Momo. Estoy en casa. Bueno, estudiaré hoy y saqué las cartas y las piezas de Practicaré mis habilidades hoy. Pero estoy seguro de que mis técnicas no funcionarán contra los pros. O tal vez mi padre solo está loco por ser capaz de engañar a ese tipo de gente. Jugar Mahjong con personas que conozco suena bien también. Invitaré a Ikeda, así podré tomar un poco de dinero de él. Continúo practicando. Estoy seguro de que todo está... Que toda esta práctica no funcionará para nada. ¿Sí? Dos. Oh. Ok. Interesante. No pensé que algo así podía pasar. Ok. ¿Yo? Ok. ¿Qué está bien medido? La medida de todo está bien, pero no estoy muy seguro. Es que quiero que esté en el puro centro, como se me movió. Tengo que ir a la base secreta directamente después de la escuela. Le hablé a Nessan esta mañana y eso es lo que decidimos. どんな男なの？あ、それは興味ありますね。うん。自分は新年を持っている男だ。例えば、ヤマトマル夢日記のヤマトマルのような。その大和丸は面白いわよ。羽黒も見てみたら？お、知っているのか、チカリン。チカちゃん好きですもんね、ヤマトマル夢日記。どうしよう、エタナ。 自分と語り尽くそう。オッケー。私はね、龍やマサが好きだな。龍やマサか。後期だな。自分は初期が好きなんだ。おい、チカリ何無理してんの？そんな時代劇ってキャラじゃないっしょ。あたいと月9の話しようよ。ライオス。
ゆうやまさってキャラクターはイケメン俳優さんが演じているんですよ。ああ、だからチカリ見てんだ。納得、超納得。ヤマト丸は真面目って感じだもんね。ああ、まっすぐでないとな。瞑想終わり。ワンコちゃん、お疲れ様です。時代は今、好きな男のタイプについてよ。おお、あたしの苦手分野ね。我、降臨。でもよ、ups, y hablando de que no eres muy buena con ese tipo de temas. Kazuko-dono, kawaii da shi. Oka mo, ware mo Kazuko-dono no training ni tsukiau to omou no da ga dou ka. Betsu ni sore ii yo. Itori de dekiru shi. Tokidoki soko no shomin tachi ga tetsudatte iru dewa nai desu ka. Ore sama ya Yamato no koto rashii zo. Nan de shitara?クキが世界に誇る最高最強豪華絢爛なトレーニング施設へご案内しましょうか。トレーニング施設だなんて、私は山一つあればその中で十分学べるし。自然が死、素敵だ。あなたの自然を独占したい。うわぁ。vamos, Wanko. Tenemos cosas que hacer, ¿cierto? Te ayudaré. え?ないよ?おい!Por rayos. Pero Wanko es estúpida, así que no se da cuenta de que trato de ayudarla. Oye, Kuki, ¿quién es el clase de Gia Gia Uruse? Wait, what? Damare, Hemi. Vale, que hizo hazgen su kenyo a Daito. Nanda, kenka utter no ka? Ore sama ga katte yaro. その無謀さは逆に愛しいな、庶民。おう。クキ君さ、ワンコ困ってるじゃん。うん、それは我も困る。なれば我はクラスに戻ろう。カズコ殿の愛らしい顔を見られれば十分だ。Hideo aparece como una tormenta y se va como tal. Todos están exaltados. Bueno, supongo que así es todo el tiempo alrededor de los cookie. Gracias, 12S. ヒデオ様は成功するための歩みを重ねておられる。まさしく、そこが重要だと思います。どういう意味だ、バカ。わかりやすく頼むぞ。たとえ今は相手にされていなくても、好きだ好きだと連呼して諦めなければ、どうにかなるものです。ダメなもんは何をやってもダメじゃ。地獄見ておくか。いや。それでもヒデオなら、ヒデオなら何とかしてくれる。予習終わりなのじゃ。紙芝居新作できた。わっかーい。では、高貴な血筋であるこなたが見てやるのじゃ。うん。タイトルは、悪いことを言ったイカ。イカをタイトルに持ってくるとは前衛的なのじゃ。Wait, what? あるところに、陸で暮らしたいタコがいました。タイトルがイカなのに出てくるのはタコ。でもタコなので常に陸上生活は無理です。 Wait, what? las historias de Koyuki siempre son entretenidas y algo siniestras. Ella siempre ha tenido un lado divertido pero siniestro, y me agrada eso. Es entretenido.Y siempre sale con unas historias. Mino hodo shirazu no taco nano ya. Sodachi ga maru sou ya. Dakedo taco wa sukoshi zutsu nareyou to omoi, mainichi mainichi karada o riku ni narashimashita. Taco no kuse ni hone ga aru to ka, mijun shiteru yatsu ya. Sanma wa iimashita. Omae ni wa muri ya to. Sanma wa kuru ja no. Soueba...食卓で見るサンマの目は結構クールなのじゃ。でも
こんな風に誰かに夢だと笑われてもタコは諦めませんでした。成績表に人の話を聞けと書かれそうなやつじゃ。何よりタコには友達のイカがいます。ここでようやくイカが出てきたのじゃ。イカは言いました。頑張れば何でもできる。悪いことどころかいいこと言ってるのじゃ。その言葉を励みに毎日毎日必死に頑張って。El pulpo se va a morir. Por eso el calamar dijo algo malo, ¿no? El pulpo se va a morir. それでも結局タコは陸には上がれませんでした。なんと。なぜならタコは所詮タコだからです。終わり。Y por eso el calamar dijo algo malo. Bueno, no se murió, pero al final fue algo que es imposible para ti. Yo sí lo entiendo porque el calamar dijo algo malo simplemente para ver sufrir al pulpo intentándolo una y otra vez. Sí, sí, dijo algo malo.つまりタコは高貴なるタコではなく庶民のタコであったということか。庶民は努力しても報われるとは限らんのじゃ。No, es porque es un pulpo. ハハハハ、我凱旋セリートランペットを吹け、アズミ。ビデオ、ネバーギブアップの精神です。De verdad tocaron la cómo se llama la cómo se llama trompeta. 我が唯一のトーマよ。気遣いは無用だ。カズコ殿の気持ちは確実に我に向いている。おいおい、どこからそんな思考に。ですよね。確実に向いてますよね。Mejor sigue la corriente. Nessan es la única en la base secreta. Está durmiendo. Ella está durmiendo en el sofá. No quiero despertarla, así que empecé a leer un libro. ¿Qué tentadora postura tiene? Casi puedo ver su ropa interior. En realidad, podré verla seguramente si me agacho. Decido ponerle una toalla encima. Una cobija. Aquí está la elección.Pone la toalla normalmente. Tengo la necesidad de agachar. Puedo molestarla. ¿Qué puedo hacer? Esperé para decidir, para pensarlo. Ok, creo que la voy a molestar. Yo guardé, sí, vamos a guardar una vez más por si las dudas. Vamos a molestarla. Reuniendo coraje, decidí molestarla.Tengo que escribir en su frente. El título será Problemas durante la pubertad. Batalla de un hombre. La primera línea es importante. Tengo que capturar la atención del lector. Los chicos tienen un mundo que las chicas no entenderían. Esto no es algo que se ajuste a las normas de la sociedad. De hecho, esa no es la lección que voy a elegir.Simplemente es para ver qué dice. La que voy a elegir es ponerle la sábana encima, porque es lo más gentil y cordial que se puede hacer. Bien, esta será una gran escritura. ¿Está despierta, señorita? Inconscientemente le hablo formalmente. Ay, Dios.Eso estuvo cerca. Hola. この前お前が読みたいと言ってた川上秘蔵の本を持つ。Ok. Vamos a ver. Que parece que hay el cambio. Antes de... Quiero ver todas las cosas. Tengo la necesidad de agacharme. Oh, mi zapato está desatado. Invento una excusa y me agacho.
Miro hacia Nezan y me encuentro con sus piernas completamente cerradas. ¿Qué? Me rindo y me levanto. Y Nezan se gira hacia otra postura tentadora. Oh, el otro zapato también está desatado. Me agacho otra vez, miro hacia Nezan y sus piernas están completamente cerradas otra vez. Y estoy convencido de que esto es una trampa. Actúo calmado y me siento. Como esperaba, Nezan está despierta. Ok. Ponerle la toalla, es una sábana encima, una cobija, tú, como quieran decirlo, poner la toalla encima. Es Nezan, pero podría atrapar un resfriado. Coloca la toalla normalmente sobre su cuerpo. Está despierta. Por supuesto. Lo otro solo lo hago por diversión. Porque obviamente puedo resetear, pero normalmente es ponerle la toalla encima porque es lo más normal y educado, ¿no? Por supuesto, es Nezan con la que estoy tratando. Solo tengo la tentación porque ella estaba durmiendo en una postura sexy. Eso estuvo cerca. Oh, este es el libro de las vidas de todos los maestros asistentes de cada generación. Estoy interesado en las vidas del tipo de persona que se convirtieron en maestros asistentes del templo Kawakami. En realidad, ¿te permiten mostrarle esto a los demás? Vale, gracias, Nezan. Inmediatamente empiezo a leer el libro. Sí, mira, solo lo he ojeado, pero ya se ve interesante. Qué salvaje este hombre para destruir guerrillas él solo. Leyendo. Está inquieta. Leyendo. Sí. Ah. ¡Wow! Okay. Vamos aquí la imagen. Ella me monta. Supongo que sí. Me mira hacia abajo y me ordena. Pero estoy acostumbrado a este trato. ¿Quieres jugar videojuegos? ¿Qué tal el karaoke? ¿Quieres jugar shogi? Tengo un mal presentimiento al respecto, así que no, gracias. Ah, me gusta la mirada que se maneja. Qué divertida se ve. Ay, rayos. No leí lo que había dicho. Llama. Volverme. Así que está. Ah, ya me estás haciendo cosquillas. puedes jugar Real Shogi con ellos. Espera, para. Ah, esta escena, por cierto, esta escena la vi en el anime. Pero ya tenía otra ropa puesta. Tenía ropa casual. Esto es muy razonable. ¡No! ¿Otro?
Eso no es cierto. Oye, espera. Si me río demasiado, mi estómago dolerá. ¡One-sama! Te veo rechazando totalmente, incluso si te lo pido así. ¡Maldición! ¡Esto es tan fastidioso! Yuki, toda sonrojada. Chris no parece que... Chris parece como... Y Muro está como... ya que... ¿What? Por favor, no lo acepten. Termino siendo molestado por Nessan todo el día. Hey. Parece que... Otra vez. Ok. Sí. Interesante. Vamos. Okay. En nuestro camino a la escuela en la mañana. Esto gracias al veredicto que prohíbe el maltrato hacia los seres vivos. No sé si eso es cierto o es una mentira. Sí, entonces es una mentira. ¡Qué buen gato! El gato muestra interés y se acerca. Wey. No se acerca a ella, supongo, porque la aura de ella. Ella está inquieta y no le presta ninguna atención al gato. Ah, no, está inquieta por otra razón. Ah, interesante. Wait, what? No creo. Pero que sean tan fuertes como esperas que sean. Creo que te hace sentir decepcionada. Ella realmente está de buen humor.今日の桃代の相手はカラカル兄弟ですか。兄カラカルゲイルの超人的な肉体を弟ゲイツの頭脳で補佐していると聞きますね。何でもコンピューターで相手の行動を分析し手の内を全て読んでしまうとか。そりゃまた。ええ。雑魚っぽいの。まさしく。 En la tarde, templo Kawakami. Oh, por Dios, suena como un perdedor.
Oh, por Dios, suena como el estereotípico gringo de anime. Oh, por Dios. Oh. Ay, 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 no sé si reírme o llorar. Después de un corto saludo, ellos se mueven al área de peleas. Oh, por Dios, oh por Dios, suenan como perdedores. Versus. Ni siquiera tiene el retrato, el muy imbécil. Lo siento, Momo, lo siento por ti. No vas a disfrutar nada. Pero cuando vio que lo iba a detener, ella se movió para otro lado. Por Dios. Yo me siento tan mal por ella. Un brillante destello. Cuando me di cuenta, Giel estaba tirado en el piso. Y no se ve satisfecho. Como siempre. No, creo que ya se siente tan bien por eso. Supongo que sí. Sí, lo mismo de siempre. El problema que va a tener ella ahorita es que ella solo se está concentrando en una sola cosa en su vida. Pero debido a que es aparentemente la mejor en lo que hace, ya no encuentra, ya no está encontrando emoción en lo único que hace. ¿Entiendes? Sí, entiendo a qué me refiero. Técnicamente, en lo único que piensa en la vida y lo único que la emociona hacer en la vida, ya no la hace avanzar más y se está tornando igual de monótono y estable como siempre, lo mismo una y otra vez. No hay retos, no hay nada, pero es lo que más le gusta hacer. Sin embargo, no hay nada que sea más emocionante, no hay nada más que la haga retar más, no hay un propósito más, ¿entiende? Es lo que más le gusta hacer, pero no encuentra más avance, más mejora, más emoción. Y ahora va a pasar esto con ella seguramente, debido a que es lo único que sabe hacer, pero no le ha dado emoción. Va a encontrarse perdida en su vida en un punto. Debido a que nada más le atrae en la vida. Y lo único que la atrae no la está
emocionando. Aquí es donde tener otra cosa, otra relación de la vida, como por ejemplo enamorarse, amor, aunque suene cliché, puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente tiene que ser amor. Pero en este caso, como es esta historia, esta es una historia romántica y demás, va a ser el amor en este sentido. Pero esto le va a dar otra cosa más que le importa en la vida, aparte de pelear, otros intereses. Ella necesita, aunque a ella solo le interesa pelear, como eso no le ha dado nada, ella, para no perderse, necesita otro interés en la vida. Interés más en la vida. En vida humana puede ser cualquier otra cosa, obviamente. Pero como dije, como esta historia romántica, va a ser el amor. Ese es el punto al que vamos a llegar, ¿no? Supongo. Es una forma normal en que la historia puede irse desarrollando de una forma interesante. Para explorarla a ella, obviamente. Espera, algo no se siente bien. Lisa ganó, pero ella luce vacía. Eso mismo, está vacía. No debe estar satisfecha. Oh, qué linda. No la había visto con esta ropa nunca. Qué buena. Momoyo, 戦った相手侮辱することは良くないよ. コンピューターに頼っているようではな. 次の対戦相手 頼みます、師範代。桃よ、そう戦い戦い言うの、良くない。 Sí, hasta su maestro le están diciendo, solo pelea, solo pelea, solo peleas, solo te importan las peleas. Deja de importarte solo las peleas. Porque en algún momento va a pegar contra un muro y no vas a ver qué más, qué otro interés tiene. Por eso, un maestro de las artes marciales, alguien que le guste las artes marciales, tiene que tener una mente expandida, una mente abierta a ser... No solo tener una mente cegada en una sola vía. Expandir su horizonte. Ver más cosas en la vida, que le atraigan más cosas, que le interesen más cosas. Eso es un buen consejo, pero ella no lo va a seguir. Para entenderte. Porque lo único que estás viendo en arte marcial es la fuerza. No el entendimiento espiritual de uno mismo. No la calma, no el crecimiento como persona. ところの修行というものもあるんだよ、桃よ。実践に勝る修行はないでしょ。もう桃よは精神の。とにかく私は山奥にこもることは嫌です。友達もいることですし。そうだね。 今の笑顔大切だよ、桃よ。その笑顔にさせてくれる友達は大事にね。 Ese es un buen consejo también, ese es un muy buen consejo también. Eso es preocupante, sí. Es muy preocupante. Sí. Wanko es diferente porque le divierten muchas otras cosas en la vida. No digo que a Momoyo no le diviertan cosas en la vida, pero a Momoyo le gustan momentos en la vida. Le entretiene ciertos momentos en la vida. Pero a Wanko le gustan otras cosas de la vida.
Eso mismo. Wanko, Kazuko, no hay que preocuparse por ella. Necesita un flujo normal y mental entre la vida y sus artes marciales. Es algo que tiene que aprender. Hay que tener un balance entre su vida y su obsesión. Es algo que hay que comprender bastante bien. Y supongo que, como dije, la historia de amor va a tener juego en eso. Veamos esto último. Y en el momento en que tenga que verme con Momoyo otra vez, guardo, ¿no? Estoy en casa. Bueno, debería estudiar hoy. Tengo que trabajar diligentemente para obtener buenas notas. Pero es realmente molesto cuando las personas me preguntan por qué obtengo tan buenas notas. Tendría que decirles que yo trabajo duro mientras ellos juegan por ahí. Pero cuando me lo preguntan, solo sonrío y digo, estudio frenéticamente siempre que encuentro la oportunidad. Lloraré si obtengo malas notas después de todo ese duro trabajo. Eso es todo lo que les digo. Estudiaré y estaré listo. Supongo que así es. La vida de Momoyo puede perderse. Ah, no hay nadie. Ok. Estoy en casa. Supongo que estudiaré conocimientos generales hoy. Tengo que saber sobre un montón de cosas, incluso si son triviales. Tengo que mantener una relación decente con todas las personas como pueda. Así que tengo que construir algo poderoso llamado conexiones. Mi papá me ha dicho que todo depende de mis conexiones con los demás. La cantidad de oportunidades que obtenga crecen proporcionalmente con mis conexiones. Trabajaré, dejaré que me usen y yo los usaré, es dar y recibir. Me aseguraré de que de no confiar en ellos cuando me encuentren en problemas. Soy muy diligente y me lo propongo. Interesante, llama tu forma de pensar y hacer las cosas. Ok. Después de un tiempo, no sé si solo como yo, pero los personajes se empiezan a tomar ¿cómo se llama? Prioridad, supongo. En cualquier caso, podría hablar de lo que acabamos, de ver, pero creo que ya podría hablar de lo que trató este episodio. Pero creo que ya hice un suficiente resumen mientras estaba la pelea con esta persona y todo lo demás. Hemos visto un poco la vida cotidiana de Momoyo, así como su obsesión. No lo puedo decir de otra manera. Y cómo eso puede llevarlo por un camino de pérdida. Sin embargo, todo resultará al final. Vamos a ver qué es lo que la hace quebrar. En el sentido de que en el momento en que ella se harte de estar ganando siempre y qué es lo que va a hacer, porque su vida perdería mucho sentido en ese punto. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez. Recuerden, mi Twitter, Twitch, Discord se encuentran abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima vez con más Magi de Watashi no Koi Shinasai. Recuerden el ¿cómo se llama? Es quita al final. Oh, ah sí, hablando de Cookie.
le gusta bastante Wanko. Y todavía la sigue persiguiendo. Pobre Wanko. Nos vemos.